gran oportunidad. Aonde un bay existir, poder mirar un bay. Y aonde un bay la manera de soñar. Aonde un bay de esperar. Era la nota donde decía el lugar donde nos íbamos a encontrar. Abajo del puente del tren. Quiso usted, se la dio a la policía para que me detenga. Yo perdí esa nota, Yago. La busqué desesperadamente por todo el departamento y nunca la encontré. ¿Qué tengo que creerle? Ni siquiera la leí. ¿Tengo que creerle? No. Pero es la verdad. ¿Y quién me denunció entonces? Melina. Sí, claro. ¡No cuelgues! Yago, escúchame. La noche que yo te ayudé a escapar, Melina llegó a mi casa. Cuando ella se fue, la nota desapareció. ¿Sabe lo que le pasó a usted? Usted está muerta de celo. ¿Sabe por qué? Porque Melina me ayudó. Porque cree en mí. Usted está muerta de celo, reconózcalo. Sí. Ay. Sí, sí, tengo celos, ¿ok? Pero no es por eso que vine. Simplemente vine a dejar las cosas en claro. Yo jamás te traicioné. No. Y si necesitas pruebas, las tengo. ¡Deme una! Si necesitas pruebas, una. Las tengo. ¡Ok! El número de Melina quedó registrado en la comisaría. El comisario me dio el número a mí. Yo llamé y contestó Melina y me cortó el teléfono. ¿Por qué no? No. ¿Por qué? Porque no, no voy a confiar en una persona que piensa que es culpable. Yo no creo que mataste a mi abuelo. ¿Era esto lo que necesitabas escuchar? ¿Eso era todo lo que tenía que decir? No, no. Por favor, Morena. No te vas. No te vas. No me gusta que vengas a ponerle flores a mi hermano. Acá no está tu hermano, sino mi marido. Pero ese es un secreto entre nosotros dos. La gente no tiene por qué saberlo. Si te ven aquí, llorando sobre esta tumba, no sabría cómo explicarlo. ¿Y qué hay de mi hijo Renzo? ¿Lo vas a sacar de la cárcel o ya no? Ya te dije que depende de que hagamos un arreglo. ¿Qué clase de arreglo? No es el lugar para hablar, Griselda. Yo ya te voy a llamar y te voy a dar noticias. En principio voy a poner un muy buen abogado para tu hijo. Y a medida que arme el plan te voy a llamar para comunicártelo. ¿Está bien? Gracias, Aldo. Gracias. No hay por qué. Ahora andate, por favor. Quiero quedarme a solas con mis parientes. Ok. ¿En serio conociste una mujer llamada Victoria? Y era tan hermosa como esta mujer de la fotografía. ¿Y dónde la conociste? No me acuerdo. ¿Y sobre tu pasado? ¿Te acordás de algo? Yo no tengo pasado, Gardel. Bueno, todos tenemos un pasado, Llamita. Vivo al día. Que es mi forma de vivir.
El pasado ya fue. El futuro está por venir. Y solo me queda el ahora. Y sobre tu infancia. Háblame sobre tu infancia, a ver. ¿Por qué no naciste de un gajo vos? No. ¿Mis padres? Sí, tus padres, qué sé yo. Es extraño. Pero solo recuerdo afectos, cariños. Pero no imagen. No. Los rostros de mis padres se presentan como borrosos. No veo caras. ¿Cuándo fue la última vez que los viste? No me acuerdo. ¿Jugamos una partida? Bueno, pero devuélveme la foto. ¿Es cierto eso? ¿Qué? Por favor, ¿es cierto? ¿Vos pensás que soy inocente? Decímelo, por favor. Decímelo, por favor. ¿Sabes en lo que pienso? Decímelo. Que no importa lo que yo crea y hago, igual estás en la cárcel. Y todas las evidencias te acusan. Bueno, entonces estás mintiendo. ¿Vos no pensás que soy culpable? No sigas diciendo que mentí. No mentí. Lo único que siento... me encantaría que estuvieras libre. ¿Sabes qué pasa, amor? Acá hay gente que quiere que me quede adentro, ¿sabes? ¿Quién? Aldo. Tu mamá, Morena. Tomá. No metas a Tomás en esto. Por favor. ¿Te está viendo con Tomás vos? ¿Te está viendo con Tomás? Contéstame. No te vayas. Las cosas no son como antes. ¿Cómo son las cosas? Yago, te amo. Te amo con toda mi alma. Así son las cosas. Ay, te amo. Hola, ¿cómo le va? Quisiera ver a Morena. No está. Recibí un mensaje suyo. Ah, ¿lo escuchó? Sí. ¿Qué dijo? Nada, no dijo nada. ¿La puedo esperar? Sí, cómo no. Pase, pase. Bah, gracias, ¿eh? No, por permiso. Favor. No sé, ¿quiere tomar algo? ¿Un cafecito? No, está no bien. No me desprecie, un cafecito. Bah, está bien, bueno, un cafecito. Dale, gracias. Dale. Devolviendo. ¿Y sí? Nah. Pero vio, al final usted es un desconfiado. Ya sé, ya sé, no me digas. ¿Qué? La casa de empeño estaba cerrada. Pero, ¿se da cuenta cómo es? Yo le dije que se la iba a devolver. Acá está, acá se la estoy dejando en el mismo lugar, exacto. No, vos me vas a hacer creer a mí que vos laburás de fotógrafo. No. De abogado. Mirá, nene. ¿Qué? Yo no quiero ningún lío, ¿eh? No sé en qué andás, pero no quiero ni un lío. No, claro, pero... y todavía por ser el dueño de la cámara de fotos, voy a ir preso yo. No, pero qué lío, Rufino. No, cuando se revele el rollo de la cámara, evitamos un lío, evitamos un juicio de haberes. ¿Entiendes? Qué lío, ¿no? No, vos te estás metiendo en algún despelote, nene, yo te juro. ¿Eh? Sí, seguro, en algún despelote. Sí, la verdad que me estoy metiendo en un despelote. ¿Podemos hablar?
¿Le puedo...? ¿Eh? ¿Puede ser? Rufino. Estoy enamorado, ¿entiendes? Estoy... Antes era libre, yo era así un tipo libre y ahora ya no estoy preso de la pasión, ¿entiendes? Rufino. Libre como un pajarito, ¿querés decir? Como un pajarito, estaba libre, ahora ya... Ahora como un pajarón te van a bajar de un hondazo. Ya sé lo que tengo que hacer. Usted déjeme a mí. Usted no haga nada, usted déjeme a mí. No haga nada. No haga nada. ¿Qué sé? No, pero tranquilo. ¿Qué revisa? A ver, Rufino. Acá está. Ya sé. A veces. Ahí está. ¿Puedo hacer un llamadito? Decime la verdad. Si te digo que no, ¿sirve para algo? No. Ay, Aldo, qué suerte que llegaste. Quería hablar con vos. ¿Algún problema con Mateo? No, para nada. Mateo está lo más bien. No, era sobre esta foto. Me la dio una de tus mucamas. ¿Qué significa esto? Bueno, no sé, me llamó la atención porque se supone que es Lucio con su mamá, pero esa señora no es Josefina. ¿Alguien más vio esta foto? ¿Por qué? ¿Alguien más vio esta foto, Mercedes? No me parece importante, pero Jazmín la vio, porque la encontró entre las cosas de papá. ¿Pero por qué? Porque a mí no me gusta que nadie vea nuestras fotos familiares. ¿Quién es esa mujer, Aldo? No lo sé. Sin embargo, detrás de la foto dice claramente... ¿Pero a qué se debe tanta intriga, Mercedes? En mi vida vi a la mujer de la foto. Nadie podría asegurar que este bebé es Lucio. Seguramente se equivocaron a poner el epígrafe en la foto, nada más. No, Aldo, no. Esta es la letra de papá. Yo la conozco claramente. Por otra parte, papá era un señor muy puntilloso, así que de ninguna manera se iba a equivocar en lo que ponía. Digamos que es una situación poco clara, ¿no? Digo, qué sé yo, de pronto alguien podría pensar que Josefina no era la mamá de Lucio. Digo, es una conclusión posible, ¿no? ¡Aldo! Por fin llegaste. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces aquí, papi? Bueno, vine porque necesito hablar con vos. Ah, sí. Encontré tu mensaje en el teléfono. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? No es nada. No importa. ¿Cómo no importa? Mirá la carita que tenés. Me encontré con Yago en la cárcel y... Y es eso. Duele. Está bien. Ya sé a lo que te referís, pero por lo menos él tiene quien lo visite. A mí ni siquiera eso. Mercedes nunca fue a verme. Supongo que no lo habrá hecho para no sufrir, papi. Créeme que no es fácil ver a la persona que amas tras las rejas. ¡Muri! ¿Qué haces? Bien. ¿Qué era lo que me tenías que decir? Bueno, mira, lo estuve pensando y tomé una decisión. Quisiera darte mi apellido. Es solamente un trámite, pero para mí significa mucho. Es buenísimo eso, More. Ah, sí. Espera. ¿Qué pensás? No sé, es que es sorpresivo, ¿no? Sí, un minuto. Sí. De la clínica. Ay. ¿Aló? Sí, soy yo. ¿Qué pasa con Tomás? Sí, en un minuto soy ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Nada, papá. Tomás está en la clínica. Necesito ir urgente para allá. ¿Podemos dejar esta conversación para después? Sí, claro, por supuesto. De todas maneras, papi, voy a necesitar un poco de tiempo. No te preocupes. Te entiendo perfectamente. Sé lo difícil que es aceptar un padre a tu edad. Yo sé que Mercedes se va a oponer. Papá, sobre todo si aceptás mi apellido. Papá, mi mamá no puede oponerse a las cosas como son. Entonces, aceptás mi apellido.
¿Sí? Sí, sí, eres mi papá, ¿no? Bueno, bueno. Okay. Las espero en el auto, yo te llevo. Bueno. ¿Eh? Gracias. Espera, ¿y Tomás? ¿Y Tomás? No sé, no sé. Lau, te llamo Lau. No sabes nada. Pero no, pará, pará. Necesito hablar con vos. No tengo ningún inconveniente, pero primero quisiera hablar con Mercedes. ¿No te molestaría darme unos minutitos para hablar con él? No, disponeré todo el tiempo que necesites. El que quiera hablar con Mercedes soy yo. Por favor, ¿nos puedes dejar solos? Bien. ¿Qué quisiste decir con eso de que Lucio no era mi hermano? No, en realidad no quise decir nada. Creo que es la conclusión lógica a partir de esta foto. Es una idea descabellada. Simplemente el bueno de Adolfo se debe haber equivocado al escribir eso. No, no. ¿Papá? No creo. Mercedes, te acabo de decir que ese bebé ni siquiera es mi hermano.